observa la, está necrótico, totalmente negro y se ve como sale. Realizando una endodoncia de un diente fracturado, un colmillo superior izquierdo, denominado con una numeración 204 en odontología veterinaria, el cual por la fractura se necrosó la pulpa. Le estamos haciendo el tratamiento de conductos, el cual implica hacer la extirpación del tejido, en este caso ya necrótico, que lo vimos. Y ahora toca el realizar el procedimiento de limado del conducto. Sí, hicimos un procedimiento que se llama endodoncia en una perrita pitbull de 3 años y medio. Ella se fracturó el colmillo superior izquierdo hace aproximadamente 3 meses. Y 2 semanas después vino la propietaria para hacer el diagnóstico, ya presentaba la lesión pulpar y pues comentamos que se tenía que hacer la endodoncia. Se tardó aproximadamente 2 meses en regresar y fue cuando ya hicimos el procedimiento endodóntico y ya ahorita pues estaba realmente al acceso al diente, estaba necrótica la pulpa y en la radiografía observamos que tenía una zona radiolúcida periapical bastante amplia, que puede ser que haya invadido la cavidad nasal. Le pregunté por teléfono ahorita a la propietaria y me comenta que sí, que había empezado a estornudar, lo cual pues ese procedimiento endodóntico creo que vamos a tener que hacer una apicectomía para resolver el problema de manera definitiva para que no vaya a tener que perder ese colmillo. Y eso fue lo que hicimos hoy en la mañana. Dreams that you dream of.